Hola, hola, muy buenos días, tardes, donde estén. Vamos a hacer este hermoso eh, suétercito de dinosaurio para mi nieto, para mi Bruce, mi y brunito. Miren, vamos a ocupar 200 gramos. Este es como, como cristal. Más bien este es cristal. Pero lo voy a combinar con este que es cristal y este que es este, es cariño también. Nada más que este viene de 200. Y este de 250, 250 gramos. El chiste es que vamos a ocupar como, como unos 300 gramos. Porque es para un niñito de 4 o 5 años. Y, y vamos a ocupar... 4? 4, mi amor. Y vamos a ocupar este que es cariño para los piquitos. Y nuestro ganchito lo vamos a ocupar del 5 y medio. A ver si lo alcanzamos. A ver, creo que no. Pues eso es del 5 y medio. Es uno grueso para que nos quede bien porosito. Y entonces, amiguitas vamos a tejer bye bien hermosas miren para hacerlo vamos a, a montar 80 puntos este es nuestro frente entonces vamos a hacer 12 puntos 12 puntos 16 de las mangas estas son nuestras mangas y 24 de la parte de atrás entonces este es nuestro frente mangas y la parte de atrás entonces para empezar vamos a montar nuestros 80 80 puntos ¿no? ok entonces con nuestra nuestro vamos a montar 80 1 2 3 4 5 hasta tener 80 puntos o 80 cadenitas más bien 80 cadenitas Vamos a ponerle aquí 80 puntos o cadenitas. Cadenas. Ok. O cadenas. O. Okay. O cadenas. Ok. Entonces vamos a hacer 80. Miren, ya tengo mi. Mi cadenita. Bueno. Entonces levantamos dos. Y en el tercero, en la tercera cadenita, una, dos, en la tercera. Vamos a hacer nada más me, macizos de dos sacadas, de dos tiempos, miren. Uno, dos, punto por punto. Punto por punto. Así miren. Ok. Aquí en este punto tenemos todos, todos nuestros, nuestros macizos de dos sacaditas. Una, dos. Así miren. Vamos a hacer nuestros. Ok. Miren, hermosas. Yo ya adelanté, pero les voy a explicar. Estos son nuestros 12 primeros. Lo que les estoy diciendo de aquí. Este. Aquí están. Son 12, miren. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Do, y y sa, hacemos una cadena. Así miren. Ya te por ejemplo aquí que ya tuviera yo mis 12, por ejemplo, haces una cadena y en el mismo, en el mismo, hacemos nuevamente nuestro. Así, mire. A mis ni mi, mi, mi nietecito está estudiando, mis amores. Entonces, si oyen vocecitas por ahí con su mami, es que él está estudiando. Porque mañana tiene que decir unas palabritas. Y entonces está estudiando. Ok. Entonces, miren. Va a ser 12. Después en el mismo, uno, una cadena y en el mismo sacamos el otro. Así. Ok. Miren. Así. Tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12. Y sacamos uno, cadena y otro. Luego hacemos los.

Igual, hacemos una un, un macizo, una cadena y aquí mismo una V. Y ahora vamos a hacer las, los 16 de la siguiente manga. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16. Es una, una macizo, una cadena y nuevamente aquí. Y después nuestros 12 puntos de aquí, de la orilla. 2, 4, 6, 8, 10, 12 y ya. Entonces volteamos. Volteamos nuestro. nuestro de este yo les, les dije que yo iba a ser de dos tonos. Miren, un tono y otro tono. Miren, aquí está. Ya llegamos a este. Entonces en el AV, esta es la V, miren. Aquí vamos a hacer nuestros aumentos. Así. Son dos. Son dos. En el mismo, estos son los aumentos, una cadena, y nuevamente dos, aquí mismo. Esto van a ser en todas las esquinas que de que hicimos nuestra división, como ya les dije: 12, 16, 24, 16 y 12. Vean, están los aumentos, los aumentos, los aumentos y los aumentos. Así vamos a seguir tejiendo inmediatamente en el primer hoyito. ¿eh? Aquí en el primer hoyito. Yo lo, estoy, yo lo estoy tejiendo en, hoyito, en el hoyito, miren. Aquí, en este hoyito. Para que no se nos, se nos, este, nos vaya a quedar, este, para que nos quede, bueno, nos va a quedar todo bien bonito nuestro, nuestro saquito de dinosaurio. Aquí, miren. Ok. Entonces, nos, esta nos, esto nos tiene que quedar así. Esto luego se lo quitamos. Aquí estamos, Ustedes lo quieren hacer con el, con el mismo tono de verde O otro tono, por favor, adelante Ahí me gustó así porque como que lo estoy combinando Brilloso y opaco Entonces vamos a seguir haciendo así Como una, dos, tres, cuatro No sé si unas diez, más o menos Ustedes véanle del cuellito a la sisa con una camisetita, ¿vale? Entonces vamos a seguir tejiendo y otra venimos. Bien amiguitas, mira así vamos ok tenemos fíjense cuántas vueltas hemos hecho 1 2 3 4 5 6 7 7 vueltas ok entonces ahora vamos a cerrar vamos a cambiar el color del hilo y vamos a cerrar Ya lo tenemos así. Vamos a cerrar y ya vamos a tejer en círculo. Jalamos este otro hilito. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya se me perdió. Aquí está. Ahora vamos a tejer en círculo ya. Círculo, círculo, círculo. Entonces nos pasamos aquí y hacemos nuestros dos y nuevamente ya este punto por punto. Okay. Vamos a hacer diez vueltas. Vamos a hacer diez. Vuel, vueltas, 10 vueltas, ya en círculo, todo redondo, 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 10, son 7, hacemos 3 más, ok, entonces vamos a seguir, muy bien, hermosas, miren, ya tengo mis, son 9 vueltas y en la número 10 vamos a, a separar ya el, el, la manga, ¿Sí? aquí ya me veo yo pasado, la desbaratamos entonces o sea hacemos vamos a contarlas miren una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y les dije que diez verdad pero pues yo creo que ya porque mi niño ya ya cabe de, del cuello aquí está muy muy bien entonces vamos a hacer entonces nueve una dos tres cuatro cinco 6, 7, 8 y 9. Ok, entonces vamos a juntar ya. Nuestra, esta es nuestra manga. Ok, vamos a juntar ya del otro lado. Nuestra manga. Esta va a ser nuestra manga. Ya está bastante grande. Miren, entonces 9 vueltas y cerramos. Y ya tenemos. Nuestra manga y seguimos tejiendo ya sin los aumentos, porque vamos a, a, a tejer en círculo, 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 círculo. Ok, amiguitas, buenas tardes, buenas noches, como han estado. Mm, espero que todas muy bien. Denle like por favor, amiguitas, con suscríbase y las que ya están conmigo. Mil gracias de corazón. Y las que se están suscribiendo también, les agradezco mucho. Entonces, también les sugiero que vean el video para que no se, no se, este, ¿cómo se llama? Se, se vayan a, a equivocar. Entonces, vamos a hacer acá. Terminando aquí. Es la otra vuelta. Juntamos acá, ¿ok? Entonces, ya llegué. A la V hacemos nuestro de este y nos venimos hasta la otra manga. ¿Sí? Aquí entonces pone, le metemos aquí la esta V y entonces cerramos, ok, ya seguimos tejiendo normal miren a mitad ya, ya, ya llegué a, 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 a donde está el comienzo y cerramos y entonces ya vamos a, a tejer en círculo todo 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 ya en círculo círculo con las con, con esto ya ok entonces vamos a ver cómo estamos. Así. Así. Este es nuestro frente. Y vamos a dejar círculo, círculo, círculo a ver cuántos centímetros. A ver amiguitas, vamos a hacer a partir de aquí unas 20 vueltas. O 25, dependiendo de ustedes, miren, se lo hace un niñito del cuello hasta donde ustedes quieran de largo. Entonces vamos a hacer 20 vueltas o 25, dependiendo de, de, de cuántas, para ver cua, qué largo lo queremos. ¿Ok? Bien, amiguitas, miren, van a ser 20, pero nada más aquí. De aquí a acá son 17. 1, 2, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17. ¿Por qué? Porque le vamos a meter resorte. Vamos a cambiar de color. Vamos a cambiar de color. Entonces vamos a, a desbaratar el último. Vamos a quitar ya estos hilos. Ahorita ya después los escondemos. Ahorita no nos funcionan. Y vamos a tomar. Les dije que el verde, pero... ¿Qué creen que yo lo veo? Como que lo veo bien oscuro, miren, ¿verdad? Que sí. Entonces, mejor le voy a meter este colorcito, este beige, es del, es del mismo. Bueno, es este este sí, miren. Ok, entonces vamos a, a cambiar, mejor a este, y vamos a hacerle eh, cuatro, cuatro vueltas de resorte. Ok, entonces lo metemos en el último. Aquí, así viene eh. corazones. Entonces le metemos el color y le jalamos cual este para que se cierre. Entonces, vamos a hacer el resorte que les digo. Levantamos dos cadenas. Este es de este. Entonces, en el que sigue por debajo. Ahí sin el de acá. Lo metemos. Este es por debajo, por, en, por encima y este es. Ay déjame quitar el hilito. Este lo vamos a meter por atrás. Este por adelante. Si quieren pueden cambiar de gancho para que quede un poquito más, más este más chiquito. Vamos a cambiar de, de de gancho. Vamos a poner uno mucho más chico para que nos quede este, un poquito más, más chiquito nuestros. Nuestros macizos. Y ya este. Nos quede más cerradito el, el resortito. Miren, entonces este es por adelante, este es por detrás. Este es por delante, nos va a quedar un poquito más cerradito. Si ustedes gustan hacerlo con el con el, el otro, lo pueden hacer. Nos queda un poquito más, más cerradito. Entonces, como ustedes vean. No, yo creo que sí mejor con el otro. Perdón, perdón, perdón. Sí lo veo muy muy este muy chiquito. No, 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 no. Entonces mejor. Perdón, perdón, amiguitas. Vamos a hacerlo con este normal. Para que no nos vaya a quedar mucho muy apretado y entonces pues ni ni nos va a gustar. Miren qué diferencia. Pensé que iba a quedar un poquito más cerradito, pero no. Bueno, entonces uno por delante otro por detrás, así. Este por adelante, este por detrás. Vamos a hacer toda la vuelta así. Corazones, miren, ya llegué al último. Entonces lo vamos a agarrar por la parte de atrás. Cerramos. Levantamos dos cadenas y agarramos este que está así del frente. Nuevamente lo vamos a tomar de su frente, acuérdense que vamos a hacer resortito, este que agarramos por la parte de atrás, lo vamos a volver a tomar por la parte de atrás, este por enfrente, este, fíjense cómo está por la parte de atrás, pues lo vamos a tomar por la parte de atrás, y miren cómo nos va a ir quedando entonces. Donde veamos uno de frente, frente. Cuando veamos uno por la parte de atrás, por la parte de atrás. ¿Ok? El frente, atrás. Vamos a hacer cuatro vueltas. Cuatro. ¿Ok? En corazones ya me quedó. Hice uno, dos, tres, cuatro. Y vamos a volver a contarlos para que ustedes este, más o menos vean cuántos hicimos. Hicimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 19, 20, 21, 22 vueltas. ¿sí? Fueron 4, 4 de, de resorte. De todos modos, ustedes váyanse lo midiendo a su muchachito. Y miren, aquí ya tengo mi, mi, mi manga con su. Entonces, vamos a hacer la manga. Miren, amiguitas, tenemos que hacer 40. Yo ya los conté y, me, y son 42. Entonces, me voy a comer esos dos porque tenemos que tener exactamente 40. Ok, entonces vamos a, a pasarnos hasta acá. Vamos a, a, a el hilo, el hilo, el hilo. Es muy importante el hilo. Vamos a, a hacer aquí. Ok, uno, dos. Entonces nos vamos a comer uno aquí. Fíjense cómo no lo vamos a comer uno y no lo, no lo vamos a, a cerrar dos y ya lo cerramos y nos vamos a comer uno aquí y otro al final ok entonces punto por punto vamos a este vamos a hacer los macizos de dos sacadas punto por punto hasta llegar del otro lado debemos de tener 40 puntos. ¿Ok? Entonces vamos a empezar así. Ya, lindas, ya tengo mis 40, los conté muy bien. Entonces vamos a cerrar. Y vamos a volver a hacer punto por punto, contando los 40, seis vueltas. A partir de aquí, seis vueltas. ¿Ok? Entonces, a partir de las seis vueltas, vamos a empezar a disminuir. Bien, corazones, miren. Ya llegué aquí. Cerramos. Ya tengo mis seis vueltas. Ya tengo las seis vueltas, ¿ok? Entonces, cerramos. A partir de aquí, vamos a disminuir uno. Uno. Uno de cada vuelta hasta, hasta llegar a los 25. Si ustedes llegan a los 20, a, a ya a la fecha, a la, ¿cómo se dice? A donde ya está. Hecho de la manga y todavía no tienen 25, le van a tener que disminuir hasta llenar 25 en el puño. Miren, a partir de aquí, de la sisa, acuérdense que es la sisa, vamos a tejer. A partir de la sisa, tenemos 31 centímetros, miren. 31 centímetros y 37 de resorte. El resorte es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vueltas. Pero entonces vamos a tejer hasta tener 31 31 centímetros a partir de aquí. Pero acuérdense que vamos a disminuir 1, 1, 1, 1, 1, 1 de cada lado hasta tener los 25, ¿eh? pero los 25. Antes, antes de, de, de hacer esto. Hasta aquí. Hasta aquí debemos de tener 25. ¿Ok? Entonces vamos a seguir acá. Les voy a enseñar cómo disminuir. Si ustedes tienen otro método, amiguitas, adelante, caminante. Hola, preciosas, ¿cómo han estado? También sé que me ven. Chicos, chicos, buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a hacer nuestra cadenita y aquí mismo vamos a empezar. Vamos a disminuir uno de aquí y a la siguiente vuelta, otro de acá. Uno, uno de cada vuelta, ¿eh? ahí tenemos uno, no cerramos, miren. Tenemos otro y cerramos. Esta vuelta ya, nada más es esa disminución. ¿Ok? Así vamos a disminuir todas las vueltas una disminución por cada vuelta una nada más hasta tener 25 y si no ustedes le van a seguir le van a disminuir antes de llegar a, 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 a la, al puñito para que ustedes le, le, le que les quede más, más cerradito les quede así cerradito miren ok está perfecto así entonces amiguitas amiguitos vamos a hacerle Denle like, yo les recomiendo que vean todo el video, por favor. Primero vean el video para que ustedes se den una idea de qué es lo que van a hacer y no y no, este, no se les dificulte, por favor. Nada más chequen, vean cuántas vueltas. Es más, si quieren apuntar, apunten, amiguitas. Tienen dudas, regresen el video las veces que sean necesarias. Suscríbanse, denle like, muchas gracias. Y seguimos hasta tener 31 centímetros y ahí ya debemos de tener 25 macizos. corazones, ya tomamos la, la medida y ya llegué. ¿La vieron? Ya tengo mis 25. Entonces a partir de ahorita, vamos a hacer el video del video bueno estamos haciendo el video verdad y vamos a hacer el, el puñito entonces vamos a tomar nuestro nuestro hilo vamos a cerrar aquí y cerramos aquí así bueno entonces subimos igual con 3, igual punto por punto. Pero vamos a, a meterlo a, como si fuera este nuestro resorte. ¿sí? Vamos a meterlo por adelante. Miren, por adelante. Por atrás, ese va a ser nuestro resortito. Nuevamente, uno por adelante, miren, y el otro por la parte de atrás, ¿sí? Otra vez, por adelante, por atrás. Okay. Vamos a seguir así toda la vuelta. Ya, ya terminamos la vuelta. Aquí está. Así, aquí está la vuelta. Lo metemos por abajo y cerramos. Nuevamente subimos dos cadenas. Y a donde lo, lo pusimos por adelante, va a volver a ir por adelante. Porque si no, no se nos va a hacer este el resortito por atrás por atrás por delante por delante en este este se ve que es para atrás bueno pues, por atrás este por adelante por adelante así vamos a hacer vamos a hacer una, dos tres cuatro cinco seis siete Siete, a ver, vamos a contarlas otra vez. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete vueltas para terminar nuestro puñito, ¿ok? Entonces vamos a hacer siete vueltas. Corazones, listo. Miren, ya tengo mis dos puñitos igualitos. ¿Ok? Entonces vamos a, ¿se acuerdan de que tenemos que esconder todas las colitas? Todas las colitas hay que esconderlas. Para que no y bien reforzaditas, Ajá. las metemos por aquí, yo le, yo le hago un nudito para que amasice, y si puedo darle dos, le doy dos, miren, dos, ya le aprieto duro, duro Ay, y le quito. Entonces, ya tenemos nuestras manguitas. Ahora, ¿qué creen que nos toca? El cuello. El cuello está muy grande, vean. Entonces vamos a reducirlo un poco. Yo les voy a ir diciendo cómo. Vamos a disminuirlo para que esté, para empezar a sacar la gorrita. Okay. Miren, ya llegamos. Nos vamos a regresar con punto deslizado. Cuatro. Uno. 2 3 4 porque este pedacito lo vamos a ocupar para hacer este la vamos a hacerle los 5 5 vamos a dejar 5 2 4 5 a partir de aquí ya tejemos punto por punto y aquí volvemos a dejar otros 5 2 4 5 Vamos, a, vamos a, a, a ponerle un... que a partir de aquí nos regresamos y tejemos y tejemos y tejemos hasta, hasta llegar al, al, a la cabeza de hasta arriba de la corona, ¿vale? Vamos a hacer la gorrita. Entonces vamos a, a disminuir dos, uno, perdón, y hacemos un macizo, normal. ¿Ok? Y una disminución. Las disminuciones son así, miren. Dos, no cerramos. En el que sigue. Y tenemos tres y cerramos. Nuevamente, un macizo normal, normal. Ok. Y no cerramos. Agarramos el siguiente, el siguiente macizo. Y cerramos uno, dos, cerramos los tres. Y nuevamente. un macizo solo normal y dos juntos nos cerramos dos juntos nos cerramos nos quedan tres y ya cerramos así va a ser ¿eh? dos juntos un macizo dos juntos un macizo toda la vuelta mis amores miren amiguitas ya vamos a hacer el cuello vamos a separar este dos cuatro seis y seis de este lado miren Dos, cuatro, seis. Y a partir de ese los seis vamos a, a, a ir levantando punto por punto. Vamos a quitar esta. Y entonces, punto por punto, vamos a empezar a levantar para nuestro cuellito. ¿Ok? Entonces vamos a levantar y va a ser todo punto por punto hasta aquí. Y luego nos regresamos, y luego nos regresamos, así, unas 15 o 20 vueltas para la capucha. Bien, corazones, miren, ya tengo mi, de, del gorrito, de a partir de, del cuellito, son 22 vueltas las que le di, 22. De todos ustedes mírenselo a su, a su persona, a su, a su amiguito, a su sobrinito, hasta que le quede aquí a la cabeza. Entonces ahorita vamos a coser, así miren. Vamos a coser aquí con el hilo, con nuestra aguja. Vamos a coser. Y ya que cosimos, miren, yo le puse esto de adornito. Le, pus, le, le puse estas bolitas. Ustedes se las pueden hacer con cualquier color. Y aparte, vamos a hacer nuestros. Este, este es el, el este es el piquito de, de nuestro DS. Bien, amiguitas, vamos a hacer los piquitos. Miren, yo voy a hacer ocho. A ver qué tal. Y es la cosa más sencilla del mundo. Miren, hacemos nuestro, nuestro anillito mágico. Metemos. Yo ya cambié a uno más chiquito, miren, para que nos quede más apretadito. Este, ¿se acuerdan que, está, ¿se acuerdan que estábamos haciendo con este? Ese ya no. Ahora vamos a, a ocupar este más delgadito para que nos quede bien apretadito y, y se nos paren los piquitos. Entonces vamos a hacer nuestro anillito mágico y no cerramos. Levantamos una cadena y vamos a hacer sin, sin lazada ni nada. Cuatro medios puntos. Uno, dos, tres y cuatro. Y cerramos. Fuerte, fuerte, fuerte. Entonces vamos a, 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 a en el, el primeritito. Este ya vamos a, a tratar de cortarlo para que no se nos haga tantas bolas. Al fin que se va por dentro. Y vamos a cerrar. Vamos a cerrar. Entonces vamos a, a, a buscar un, un de estos. Ay, no, se me olvida cómo se llaman. Bueno, a, aquí, para saber que aquí va la, la vuelta. Entonces vamos a empezar. Vamos a hacer un aumento, un medio, un, un, un aumento, un, este, un medio punto. Un aumento en cada medio punto, o sea, esta cadena, esta. Vamos a hacer un punto doble. Uno, dos. En este, uno solo. En este, punto doble. Uno, dos y cerramos. Bueno, en el último pasamos así, pasamos nuestro, nuestro este quitamos nuestro este separador y ponemos en esta que ya habíamos tejido. Entonces no, aquí ya no vamos a aumentar. En esta vuelta no vamos a aumentar. Vamos a hacer punto por punto, ¿ok? Punto por punto. Así. ¿Cómo han estado hermosas? Aquí en la Ciudad de México, yo soy Estelita de México, que creen, está bien bonito el día en la mañana, mucho calorcito, todo sabroso, y en la tarde ya se nos nubló y frío o aire. Pero les digo que siempre cada cosa, que para qué les cuento. Entonces... Que tenemos aquí y nuevamente en el último que, que tejimos y nuevamente ponemos aquí nuestro separador ahora nuevamente vamos a hacer uno doble y uno sencillo para empezar nuevamente a aumentar uno doble dos dos en un solo en una sola cadenita y uno solo dos en una sola cadenita uno dos y uno solo y nuevamente dos en una cadenita dos y uno solo dos uno dos y uno solo y nuevamente aquí vamos a, a cerrar y pasamos nuestro nuestro marcador y nuevamente no hacemos no hacemos puntos do, todos todos punto por punto sin aumentos, otra vez. Sin aumentos. Por favor, hijitas. Apúntenlo o vuelvan a regresar el video para que no, no se les escape nada. Nada, 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 amiguitas. Vamos a este hacer punto por punto. Y miren, ya nos está quedando más o menos grande. Hacen el primero. Y como le como les, les quede a ustedes el, prim, el primero, les quede, hacen el segundo ya sobre esa medida, ¿ok? Vamos a quitar nuestro marcador y nuevamente lo vamos a poner. Entonces, con, como nos quede el primero, van a seguir siendo. Nada más lo van ustedes midiendo y van viendo. Miren, ahorita vamos a hacerle este otra vuelta. Ya hicimos una, una, hicimos. Una cuatro hicimos cuatro, luego hicimos uno, un aumento doble, uno sencillo, uno doble, uno sencillo, y luego hicimos una vuelta sencilla, punto por punto. Y ahorita volvimos a hacer dos puntos juntos, uno sencillo. Y ahorita vamos a hacer eso: dos puntos, dos puntos, este juntos y uno sencillo, dos juntos y uno sencillo y como les quede el primero van a seguirse así ok entonces así dos juntos uno solo dos juntos uno solo entonces amiguitas como ven nuestro clima uno solo dos juntos y allá allá por los united Está este, está nevando muy feo, amigitas. Bueno, no exactamente en Estados Unidos, pero por aquel, por aquel rumbo de, de, de Europa por allá. Ay, todavía es invierno. Entonces, este. Um, dos juntos, uno solo. Aquí van dos, dos juntos. Uno solo. Dos juntos. ¿Quién sabe por qué? Este, los colores, como que dos juntos, uh, uno solo, y aquí ya este, llegamos al, al final. Le ponemos luego, luego nuestro marcador, que no se nos vaya a pasar. Y yo creo que con esto ya es suficiente. Vamos a hacer, a ver cuántas vueltas. Una, dos, tres, cuatro vueltas, sin aumentos ya. Uno, dos, tres, cuatro, sin aumentos. Los aumentos están acá. Ok, miren. Hasta aquí. Y van a hacer cuatro vueltas ya, sin aumento. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Son nueve vueltas. Las de los aumentos y las que no tienen aumento. Entonces ahorita vamos a hacer ya cuatro vueltas a partir de ahorita, sin, sin, sin nada de aumento. Punto por punto. Ya lo que aumentamos, aumentamos. Entonces ustedes en un papelito van haciendo sus apuntes, si, si disminuyeron en tal vuelta, y si, para que no, para que todos los piquitos les queden este, pues más o menos igual, porque pues, no todos quedan igual, ¿verdad? Pero que asemejen un poco y todo este, y todo estaría genial, amiguitas. Entonces vamos a hacer punto por punto, cuatro vueltas más. Okay. Punto por punto. Ya sin nada, absolutamente nada de aumentos. Quitamos nuestro marcador. Va una vuelta. Faltan tres. ¿Ok? Y ya todas van punto por punto. Ya nada de aumento. ¿Ok? Aquí estamos. Miren. Ya nos faltan las cuatro vueltas. Yo ya tengo mis vueltas, mis de estos, vean. Ya tengo todos mis piquitos. Yo hice, hice 8 para que ustedes, más o menos, los, estén, los vayan acomodando: 2, 4, 5, 6, 7. Y este serían los 8. 2, 4, 6, 8 piquitos. ¿Sí? 2, 4, 5, 6, 7, 8. Y ahora les voy a explicar cómo nos vamos a ir, ir, ir pegando. Ya tenemos. Ah, les decía, hagan este. A ver, es que no le puedo no la puedo subir más. Miren, aquí está. Esta es la parte de la espalda. Hice este, este, este y se lo pegué. Este se lo pegué. Este no se lo he pegado ni este se lo he pegado. Pero bueno. Entonces ahora vamos a, 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 a este dividirlo a la mitad para irle pegando. Los picos. Vamos a pegar un pico aquí. Otro pico acá. Ustedes se los van acomodando, amiguitas. ¿Sí? Otro pico aquí. Otro piquito aquí. Dependiendo del tamaño de su bebé. Otro piquito aquí. Así. Luego. Otro piquito en la cabecita. Así. Otro por acá. Así y aquí ya, ¿se acuerdan que les dije que este ya lo vamos a coser? Pues le van a tener que poner otro aquí, otro piquito aquí. Por eso les digo que hagan varios. Otro piquito aquí, este ya está cosido. Aquí y aquí, ok. Esos son los piquitos que vamos a hacer. Ahora le vamos a acomodar aquí, vamos a, a, a tejerle este aquí es lo de la, lo de, lo del frente vamos a hacerle nada más dos vueltitas y medios puntos de un lado y del otro para poder hacerle la, la zona de los botones ok entonces hacemos una vuelta vamos a hacerle Ahorita vemos si le hacemos una o dos vueltitas. Vamos a hacerle así. Hoy mi nieto, el, el, ahora sí que el dueño del suéter, se nos durmió. Fuimos al bosque del Aragón. Está muy bonito. Le encanta ir a ver los patos. Y a mi otro nietecito igual. Entonces nos fuimos y e hicimos nuestro... Él decía que querías quería que le hiciéramos un picnic abuelita quiero un picnic le vamos a hacerlo y nos fuimos a, a comer en el picnic con los patitos y los juegos. estuvo muy bonito estuvo muy divertido, pero luego, luego les digo que luego, luego se puso el frío, ya nos tuvimos que venir porque siempre están enfermos estos niños con el cambio, los cambios de clima ah caray entonces vamos a hacerle yo creo que nada más una sola vuelta. Que no les quede fruncido. Ni tampoco les quede muy olanudo. Ustedes ahí le van viendo. Miren que no quede tan fruncido. Y, y así, yo así no me gusta porque se queda el hoyo. Yo le busco la manera de que no se vea el hoyo. Pero si ustedes le, no les no les afecta, así déjenlo, amigitas. Ok, entonces vamos a, a terminar nuestra vuelta. Se me hizo muy largo el video. Yo les quería hacer eh, dos videos, pero bueno a mí en lo particular me pasa que luego se me, o sea, se me olvida la segunda parte de los videos. Entonces no, 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 no. Ay, aquí ya estoy haciendo medio punto. Entonces yo prefiero que esté largo, pero ustedes ya le van calculando, le van viendo que le quitan que le ponen se me hace más más cordial de mi parte entonces miren vamos a, a terminar aquí ajá y ya vamos a dejarla aquí ahorita ya le, le le rematamos bien para que no nos quede tan tan grande ahora vamos a hacer del otro lado lo mismo pero ahora empezando por acá arriba a ver, vamos a, a meterle este para sacarle los cuando se, cuando no puedan sacarle los, los puntos amiguitas un, un, con uno más chiquito ya se lo ya se lo sacan y ya meten el suyo yo soy tramposa yo creo que no es trampa amiguitas es es buscarle la la manera de hacer las cosas un poco más fáciles ¿no? yo pienso pero el chiste es que nos quede bien bonito. Así como vestimos a nuestras niñas. También hay que vestir a nuestros niños. Ya les digo que yo tengo mis nietecitas. Una ya tiene 22 añitos. 22, 23. Pues ya no, ya este, ya está. Ya, ya no la he podido ver ahorita. Al rato que me hable. Y, y tengo mis otras dos nietecitas que están chiquitas. Pero pues tampoco las he podido ver. No han podido venir, pero yo las amo de todos modos. Y entonces tengo, tengo a mis dos nietos, dos niños que aquí están viviendo con nosotros. Y son, son con los que un poquito más convivo. Sin embargo, les digo un secretito. A mí me gusta más tejer ropa de niñas. Me encanta tejer ropa de niñas. Me gusta mucho. Ya lo han notado siempre. Siempre ando con vestiditos y chambritas, todo para niñas. Bueno, vamos a, a terminar hasta acá. Para hacerle así, miren, que ya nos quede nuestro botón. Y aquí le damos una puntadita, pero ya soy al último. Ya terminé, mis amores, miren, qué bonito nos quedó. Entonces, va, yo voy a coser con, el, con el, el hilo. Voy a coser acá. Para que se cierre y quede ya este. Quede así, miren. Ok, entonces vamos a darles una, una puntadita. Ahorita escondemos este hilo. Vente, hilito. Hilito. Una persona me dijo un día que hay que agradecer a todo, a todo lo que nos da un servicio, a todo. Si un clavito lo tienen, lo encuentran en la calle y le sirve para poner su espejo, hay que agradecerlo. Entonces, ¿qué creen que estaba yo chiquilla cuando alguien, una persona me, me dijo eso? ¿Y qué creen que desde entonces, este, le, le, le agradezco a, a todo, a todo, al, a la aguja? Hay muchas, cuando termino, claro, muchas gracias a Agujita que me ayudaste, muchas gracias a Lilito que me ayudó. No sé, será que cuando a uno está chiquillo, le, le, le dicen algo y a veces se le queda grabado. Eso digo yo. Entonces vamos a coserle también acá. Miren, se me olvidó. Vamos a coserle desde el otro ladito. Para que nos quede también pegado de acá. Y que nos quede así. Vamos a coserle tantito. Nada más unas. Unas cuantas. Y. Y ya. Y aquí ya nada más le hacemos un nudito. Fuerte, fuerte, fuerte. Y lo cortamos. Entonces ya nos quedó para la zona de los botones. Miren, aquí le vamos a poner nuestros botoncitos. Y ya nos va a quedar aquí. Bueno, ahora vamos a hacer el, 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 la, la gorra. La gorrita la vamos a hacer como resorte. ¿Ok? Entonces para empezar la gorrita. Vamos a quitar nuestros hilitos. Esto los guardo porque ¿qué creen que luego me sirve para andar, para andar rellenando algo, andar, andar dando un relleno de, de algún una cosita que haga? Me sirve el relleno. Entonces vamos a, miren, vamos a, a, a coserle aquí. Aquí tenemos este y este. Vamos a, a meterlo aquí. Vamos a hacer este una cadenita vamos a dar una lazada y vamos a ir punto sobre punto Ay, pero les digo que no, no me gusta agarrar nada más así porque se queda el hoyo y me, me desesperan los hoyos ok entonces vamos a seguir una, uno aquí que no, nos, que no se nos vea los espacios muy grandes ustedes ahí le van viendo Ay, no, mentira, no, no son, no son, este, no son macizos, amiguitas, son medios, medios puntos, pero cargado. Miren, aquí, ahorita les digo el medio punto cargado. Es lazada, nos metemos aquí y cerramos. ¿La vieron, otra vez, lazada, nos metemos um, acá, no aquí, que no nos queden hoyos, que no nos vayan a quedar hoyos. Si no, le digo que si no, 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 no se presta con el, el grande, agarramos el, el este, ahí lo aventé, le digo que después de un buen servicio, <laughs> bueno, entonces lazada, digo lazada y cerramos, aquí nuevamente, cerramos tres, lazada y aquí, aquí va a quedar este hoyo. Entonces ustedes lo más abajito, lo más arribita, búsquenle para que no nos, se nos vean hoyos. ¿Ok? Entonces vamos a hacer así todo, todo alrededor. Todo alrededor hasta llegar aquí. ¿Ok? Muy hermosas. Ya llegué. Ya nada más. Nos vamos a ¿se acuerdan que nos brincamos uno. Bueno, pues nos, nos metemos ahí y cerramos. Ahora nos pasamos al otro. Nos damos la vuelta. Vamos a hacer el resorte de la siguiente manera. ¿Se acuerda cómo hicimos el resorte de las mangas y el resorte de abajo? Pues va a ser lo mismo. Miren. Esto lo vamos a hacer. Este lo vamos a hacer por abajo. Cerramos lazada por arriba, lazada por abajo, lazada por arriba, lazada por abajo, lazada por arriba, por abajo, bien, por abajo. Por atrás, por enfrente, y por la parte de atrás, ok. Vamos a dar cuatro vueltas. Ok, vamos a llegar del otro lado. ¿va? Miren, ya tenemos. Ay, creo que no la había puesto. Vamos a regresarnos. Este fue el último. Aquí tengo mi último punto. Ay. Es como ya está tan grande. Es que mi mesa es muy pequeña, amiguitas. Voy a tener que hacer una más grande. Entonces ya terminamos aquí. Lo pasamos en el que sigue, mire. En el que sigue. ¿Ok? Y hacemos nuestro medio punto. Giramos. Y hacemos nuestra lazada. Y acuérdense aquí, mire, este, este es por delante, este por atrás y este es por adelante. Hay que seguir la secuencia, amiguitas. Entonces, este va por atrás. Este va por delante. Por atrás. Ok. Vamos a hacer cuatro vueltas. Cuatro vueltas, así como está. Ok. Miren, corazones, ya tengo mi. Mi alrededor de mi gorrito. También ya tengo mi, mi... para la área de los botones. Ok, entonces ahora vamos a hacer este cuadrito, miren. Vamos a hacer la bolsita del frente. Ya lo tenemos así. Vamos a hacer esta bolsita. Miren qué bonita. Es bien fácil. Luego se la vamos a coser para que aquí...

Completamente la cadenita, un punto por punto sobre la cadena, punto por punto sobre la cadenita. Ok, ya tenemos una, dos, tres, cuatro vueltas: una, dos, tres, cuatro, y empezamos a disminuir uno de aquí, uno de acá, otro de aquí, otro de acá, otro de aquí, otro de, aquí, otro de acá. Otro de aquí, otro de acá, hasta quedar, fíjense, con 2, 4, 6, con 8 puntos. Y luego, ya que, ya que terminamos, hacemos una vuelta de medios puntos, todo alrededor. Medios puntos, miren. Así, todo alrededor de medios puntos. Todo alrededor. Todo alrededor. Para que nos quede parejita de aquí todo alrededor medios puntos y entonces ya que lo tenemos lo vamos a coser ok cosemos aquí aquí acá y aquí aquí no aquí no porque aquí va una manita y acá va otra manita entonces vamos a pegarlo amigas bueno miren miren corazones ya me quedó le pusimos sus pequitas y le vamos a poner uno dos 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Las vamos a coser. Las vamos a coser. Así. Vean. Vamos a coserlas. Todas alrededor, ¿ok? Miren, lo partimos a la mitad. Acuérdense que va a la mitad, ¿eh? Miren, va a la mitad. Entonces los acomodamos primero y si quieren pueden ir marcando a dónde va. Uno aquí con un marcador, por ejemplo, vamos a poner que aquí va uno, nos vamos acomodando así. Que por ejemplo, aquí va el otro, y por ejemplo, acá va el otro, más o menos para que ustedes ahí vean, ok. Entonces, cuando ya, ya ponemos estos, vamos a agarrarlo a la mitad, vamos a meterlo aquí. Yo no le voy, voy a meter nada ni nada, nada más que quede, quede así medio medio gordito aquí. Así. Más o menos. Y yo tengo mis alfilercitos. Voy a poner uno aquí. Y vamos a voltear el otro de este lado. Okay, así miren, más o menos. Y entonces ya cosemos. Y vamos a meter este por dentro porque nos quedó por fuera. Y entonces vamos, vamos a coser todos. Así. Así. Más o menos ahí ustedes le van viendo acomodan para que se vea bien bonito le van volteando déjame quitar esto para que pueda yo darle la vuelta le vamos acomodando que nos quede así medio medio gorditos Todo alrededor, otra vueltita, le metemos este, otra vueltita, y así, todo, todo, todo alrededor. Ahí ustedes le van acomodando. Que no les quede, que no les quede muy muy, muy apretado, pero tampoco este tampoco tan tan separado te mire o sea más o menos así para que ustedes le vayan viendo y todos deben estar iguales entonces vamos a coser uno tras uno así otro de este ladito espero que espero que se vea ay hermanas amiguitas me encanta, ya, ya, lo, ya lo sé, lo quiero ver a mi nieto. Se lo, se lo voy a poner para que lo, lo, este, lo luzca. Para que lo vean, quitamos nuestro marcador. Y acuérdense que ya. Miren, para que más o menos nos quede así. Entonces ya nos queda pegado. Ya nos quedó nuestro primer escama o como se le llame. Ahora vamos a pegar la otra. Igual. La acomodamos. Aquí, miren, aquí está nuestro marcador. Aquí. Ahí la cosemos. Ok. Entonces, amiguitas, vamos a seguir tejiendo. Ya es lo último, ya es lo último. Para terminar nuestro hermoso suéter de dinosaurio. Ok, amiguitas. Pues entonces vamos a darle. Perdón que haya estado tan largo el video. Pero eso de estar haciendo dos videos. Parte una, parte dos, luego se me... Ya no, encontró, ya no encontramos la parte 2 y ya nos quedamos a mitad. Entonces, amiguitas, por eso está tan largo, pero vamos a seguirle, vamos a seguir. Bien, como ven, corazones, este es el, el, el así nos quedó nuestro hermoso suétercito de dinosaurio de mi nieto precioso. Vean, es para cuatro añitos. Sobre todo los piquitos, estos están geniales. Ahora se los voy a acomodar. Soy Estelita tejiendo. Suscríbanse, denle like, por favor, y vamos a seguir viendo el video. Miren, hermosas. Le pusimos unas como pequitas. <laughs> Están chistosas. Las pueden hacer de cualquier color que ustedes quieran, no hay necesidad de que pongan los tonos que yo yo puse. Esta es nuestra parte de atrás y este es nuestra parte de enfrente yo le puse un, un, un para que metan sus manitas sus botón ajá entonces amiguitas pues espero que les guste el like Estelita tejiendo y nos seguimos chicas muchas gracias me despido hasta luego